usted que forma parte, o saberá muy bien, falamos de alarmante tragedia, de cómo están las estradas galegas, en total abandono. Esa es la promesa del Partido Popular. Pero además, como bien decía, esto es el Plan Galicia, ese gran plan que nos vendieron el señor Fraga, de que morreu sin hacer nada. Ustedes marcharán de este gobierno porque van a perder las próximas elecciones sin hacer nada, solo promesas. Pero por suerte, este pueblo cada vez tiene más acceso a información objetiva y sabe que ustedes no fan política, solo fan clientelismo. Y por lo tanto, desde aquí ya exigimos que cumplan sus compromisos, que cumplan o que di na prensa. Y por lo tanto, que rematen a autovía da Costa da Morte completa. Porque o que no puede ser que vengan aquí a vendernos una iniciativa que antes sale en la prensa como compromiso de gobierno. De verdad que nos toman por idiotas. Fan una utilización fraudulenta de la Cámara. No vengan aquí a debater nada, ni vengan a saber la opinión de la oposición. Vengan simplemente a decirnos lo que salimos en la prensa. Y esto no es un debate parlamentario. Esto es una tomadura de pelo. Os galegos y as galegas. Es un desprecio absoluto a las normas democráticas y un desprecio absoluto a este Parlamento. Por lo tanto, nos exigimos, por un lado, respeto, por otro lado, que no vuelvan otra vez más a hacer aquí un paripé utilizando a Cámara o seu antollo, y para rematar, que cumplan ustedes con compromiso que tengan con povo galego y rematen a autovía de la Costa da Morte. Nada más. Thank you.